Buenas noches, amorcito. ¿Pero qué diablos haces aquí hasta ahora y con esa peluca? Tú dijiste que fuéramos cautelosos. ¿Y así de pelirroja? ¿Nadie me reconoció? Estás loca. Voy a llamarle a Nelson para saber si ya terminó. Y así nos vamos juntos. No. Mejor voy a verlo. ¿Quiere que vaya con usted? No. Espéreme aquí y no tardo. ¿Segura, segura? Segura, segura. Quiero hacer realidad todas tus fantasías. Kendra. No quiero que te dé complejo de culpa. Pasamos un momento divino, no lo arruinemos. Es que esto me conflictúa mucho. Salcero debe estar por llegar. Le sirvió de escolta a mis clientes. A esta hora ya debió dejarlos en su hotel. ¿Ya llegaste, Salcero? Bien, espérame en el coche, no tardo en bajar. Kendra, fue maravilloso, pero no vuelvas a aparecerte de esta manera en mi oficina. No tiene caso correr riesgos innecesarios. Nunca había sentido una pasión tan intensa. Cada vez me confundes más. Pero no quiero que te hagas falsas ilusiones. Relájate, amorcito. Yo lo único que pido es un poco de tu tiempo. Espera, Kendra. Es injusto que tú desperdicies los mejores años de tu vida al lado de un hombre que no puede ofrecerte nada. Porque soy un hombre casado. Y en mis planes no está el divorcio. Eso me queda claro. Así que deja que yo decida, sí. Y mi decisión es hacerte feliz. ¿Por qué eres así conmigo? No. Porque te amo. Te amo. Eres el hombre de mi vida. Eso nunca me lo ha dicho Victoria.